Saludos a todos. Después de haber estudiado el funcionamiento del servidor de DHCP y el proceso que realiza para asignar direcciones IP a los clientes, revisaremos las posibilidades de configuración que nos ofrece. Aprenderemos el procedimiento de configuración de DHCP en los dispositivos intermedios, como por ejemplo un router, y los valores adecuados para cada una de sus opciones. También vamos a aprovechar para realizar un repaso de los comandos utilizados habitualmente. Como por ejemplo los que hemos visualizado en capítulos anteriores. Y también estudiaremos alguno nuevo que nos ayude a verificar, por ejemplo, el funcionamiento de DHCP o a realizar operaciones necesarias para el trabajo con el protocolo. Antes de revisar el procedimiento en el dispositivo, lo que vamos a hacer es visualizar los pasos que vamos a tener que seguir para. No confundirnos a la hora de realizar el procedimiento, aunque realmente es bastante sencillo, como vais a ver, tanto en la parte teórica como en ese laboratorio práctico. En el primer paso, lo que hacemos es definir un rango de direcciones excluidas no asignables. Esas direcciones no van a ser asignadas por el servidor de HCP, realmente constituyen un segmento, un rango. Que ya hemos asignado a dispositivos o que queremos conservar para asignar a dispositivos en los que vamos a necesitar conocer su dirección IP, por ejemplo, la vamos a asignar de forma estática en dispositivos relevantes, como por ejemplo routers, como por ejemplo servidores. Que vuelvo a comentar, vamos a necesitar acceder a ellos a menudo o por lo menos conocer su dirección para realizar procedimientos de administración. En el segundo paso tenemos la creación del rango de direcciones, también denominada pool, que el servidor puede asignar. Estas ya sí son direcciones que el servidor de HCP va a poder asignar al cliente. En el paso 3 tenemos la configuración de los parámetros adicionales de asignación, como otro tipo de direcciones, por ejemplo de DNS, también dirección del gateway, etc. Etcétera, etcétera y en el último paso, paso 4, la verificación del correcto funcionamiento del servidor de DHCP. En esta diapositiva vamos a repasar un ejemplo muy sencillo de configuración de DHCP en un router. Como veis empezamos en ese modo de configuración con el comando ip dhcp excluded-address y el rango de direcciones que vamos a excluir, con esto introducimos un rango de direcciones a excluir en las asignaciones de ese servidor de HCP. Luego continuamos con el comando IP de HCP, pool y el identificador del pool. Con esto activamos el servicio DHCP e indicamos el identificador del pool. Continuamos ya dentro del modo de configuración DHCP con el comando Network, en este caso 192.168.1.0 y la máscara de su red. Con este comando definimos el pool de direcciones que el servidor. Va a utilizar para asignar a los clientes que soliciten direcciones. Si existiera un rango de direcciones excluidas, el servidor las descartaría del pool, que es lo que hemos hecho anteriormente, así que empezaría a asignar desde esa dirección 11 hacia arriba. Y finalmente tenemos el comando default-router y la dirección del Gateway por defecto. Con esto introducimos configuraciones adicionales de HCP, ya veremos más un poco más adelante. Definimos la dirección del GateWay por defecto que el servidor asignará a los clientes. También hemos estudiado anteriormente que es importante ese procedimiento de verificación. Disponemos de varios métodos para verificar el funcionamiento del servidor de HCP. Por ejemplo, ejecutar una consulta de HCP desde un cliente. Realizar una solicitud de asignación desde un cliente es un procedimiento rápido también comprobar la configuración de HCP en el dispositivo, para ello ya sabéis disponemos del comando show run que nos va a permitir revisar la configuración de HCP introducida, también revisar las asignaciones efectuadas por el servidor a través del comando ip dhcp binding que nos va a mostrar las direcciones asignadas por el servidor de HCP y cómo no utilizar depuración para revisar los procesos que se están ejecutando. Esto nos va a permitir mostrar los procesos relacionados con ese servicio DHCP que esté llevando a cabo el router. En las siguientes diapositivas vamos a repasar comandos que hemos ido estudiando anteriormente y alguno nuevo que, como hemos visto, nos va a permitir, por ejemplo, verificar el funcionamiento del servidor DHCP, ver las direcciones que se han asignado, etcétera, etcétera. Empezamos con el comando ipdhcp excluded guion address inicio del rango y fin del rango, que ya hemos visto que define el rango de direcciones que no serán asignadas por el servidor, direcciones excluidas. Luego tenemos el comando ipdhcp pool y el nombre o identificador del pool, que activa el servicio DHCP y genera un nuevo pool con el nombre indicado. Luego ya dentro del modo de configuración DHCP tenemos ese comando network Dirección del rango y la máscara, que indica el rango de direcciones a asignar por el servidor. Luego tenemos el comando default-router, dirección del gateway por defecto, que indica la dirección de la puerta de enlace, que va a asignar también el servidor de HCP al cliente, si éste la solicita. Luego tenemos el comando dns-server y dirección del servidor dns, que indica la dirección del servidor dns. También el comando domain-name, nombre de dominio, que indica el nombre de dominio. Y como comandos adicionales, como ya fuera de ese modo de DHCP, tenemos ese no service DHCP, bastante relevante también ya que desactiva el servicio DHCP en el dispositivo. También el comando show ip dhcp binding, que hemos visto anteriormente, que nos permite comprobar las direcciones asignadas por el servidor DHCP a los clientes, también ese debug DHCP que habilita la depuración del servicio de DHCP y nos va a mostrar los procedimientos que está llevando a cabo el dispositivo en relación a ese servicio y luego ese comando undebug all que desactiva todas las operaciones de depuración. Con esto terminamos la parte teórica y pasamos al laboratorio práctico. Saludos a todos. En este laboratorio vamos a complicar un poco más el tema del DHCP introduciendo diferentes redes, de forma que algunas peticiones tendrá que responderlas a un pool determinado y además vamos a colocar también un servidor. Para construir la topología empezamos dispositivos finales. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, un cliente, aquí otro y aquí otro, un servidor, como os estaba comentando. Nos vamos al módulo de routers, modelo 2811. Fijaros que aquí vamos a necesitar otra interface, otras dos más. Así que pulsamos sobre el dispositivo, pulsamos sobre el interruptor y vamos a añadir dos fases Ethernet. Fijaros, un amigo del canal me consultó en un momento que por qué más o menos se podía saber cuáles eran los puertos asociados a cada una de esas placas que añadíamos en los dispositivos. Fijaros, que aparece, por ejemplo, esa nomenclatura FE, Fase Ethernet, Fase Ethernet, aquí también, por ejemplo, el serial, 4 serial, etcétera, etcétera, algunos NTX, que en este caso, como veis, tiene esas conexiones, y luego también tenemos esos módulos WIC, ahí tenemos esa WIC, los WIC son para estos racks un poco más pequeñitos. Como veis, se puede visualizar fácilmente o hasta cierto punto fácilmente cuáles son las interfaces que va a incluir cada placa. Volvemos a encender el dispositivo, nos vamos al módulo de cableado, cable cruzado para todos los dispositivos, fase Ethernet, alfa ethernet 0, fase ethernet 0, alfa ethernet 0, por ejemplo, y así el resto. En este caso, como vamos a necesitar una petición, realmente necesitábamos solamente tres interfaces, porque estos dos van a estar conectados a la misma red. Así que no pasa nada. Añadimos switch 2960. Cableado ahora va a ser directo entre fase Cernet 0, fase Cernet 0 barra 1, del switch al router y de otro puerto del switch a ese servidor. Servidor que en este caso va a ser de servidor de HCP, pulsamos sobre él solamente para este dispositivo de aquí. Como vamos a comprobar, nos vamos a ir a la pestaña de escritorio, configuración IP 192.168, por ejemplo, la 3.2, 3.1 como Gateway por defecto. Aquí ya sabéis que no necesitamos por ahora. Introducir direccionamiento ni en estos dispositivos de aquí tampoco. Nos trasladamos al router, pestaña CLI, escribimos N, pulsamos Enter, Enter nuevamente, comando Enable, configure terminal y vamos a empezar a configurar las interfaces adecuadamente. Recordemos, fase Cernet 0 barra 0, conecta con este de aquí. Así que empezamos en primer lugar por definir los pool, esos rangos de DHCP y luego ya configuraremos el direccionamiento en las interfaces. Y además, ese agente que nos va a proporcionar esa retransmisión de la solicitud hacia este servidor de DHCP, así vamos a tener el servicio de DHCP hacia los extremos superiores proporcionados por el router y hacia el extremo inferior proporcionado por este servidor de DHCP. Empezamos IP DHCP excluded guión address primero como veis implementamos el rango que vamos a excluir de esa asignación de direcciones del pool por ejemplo la 192 168 en primer lugar la 1 por ejemplo 1 a la 192 168 110 pulsamos enter Pulsamos la flecha del teclado hacia arriba para repetir el comando. Vamos a introducir también desde la 2.1 hasta la 2.10. Pulsamos enter y también desde la 3.1 hasta la 3.10. Todos estos rangos no van a ser asignados por el servidor de HCP. En este caso, esa 3 no hacía falta porque vamos a hacerlo a través del servidor de HCP, pero de todas formas lo dejamos por si acaso definimos los pool IP de hcp pool y vamos a poner como identificador por ejemplo pool 1 en mayúsculas y definimos el rango network 192 168 10 255, 255 255 0, pulsamos enter Default-router la 192 168 .1 .1. y podríamos incluso colocar, ya sabéis, nombre de dominio para que sea asignado también, domain-name, yo voy a poner arumadigital.com, pulsamos enter, domain name, vamos a asegurarnos. Ahí, como veis, domain-name, no nos deja introducirlo, vamos a revisar, efectivamente no aparece esa opción en un dispositivo real, si vais a tenerla disponible, en este caso no, en GNS3 también la tendréis, así que continuamos, nos olvidamos de ese domain-name, aunque hubiera resultado interesante también poder asignarlo. Ya tenemos excluido también el segundo rango, ese 2.1 al 2.10, así que generamos el siguiente pool. Voy a salir con Exit, volvemos al modo de configuración de terminal, IPDHCP. Pool 2. Aquí se me ha olvidado ese pool. Ahí está. Definimos el rango network 192. 168 20 con ese 255. 255 255 0 pulsamos enter default guión router 192 168 21 en este caso pulsamos enter y con esto ya tenemos los dos rangos configurados empezamos con las interface interface fase ethernet 0 barra 0. 0 ip address 192 168 1, 1 con su máscara en su red, muy importante. Ese no shoot down, ahí está. Utilizamos la flecha del teclado para recuperar ese fase Cernet 0 barra 1, 0, lo cambiamos por 0 barra 1. IP address 192.168.21 en esta ocasión, pulsamos enter. No shutdown, pulsamos enter también, y finalmente la interface fase Cernet 1 barra 0 ip address 192.168.3.1, no shutdown y aquí vamos a tener que introducir ese ip dhcp helper address, indicamos s 32 que es Aquí ip Helper peradres, perdón. El 32 es la dirección del servidor DHCP. Con esto le vamos a decir al router que transmita las solicitudes de DHCP a este servidor de aquí para que él pueda responderlas. Y con esto ya tenemos también esa configuración. Solamente nos queda la configuración del servidor DHCP. Pulsamos sobre él, pestaña Servicios, DHCP, activamos. Default Gateway, 192 3.1. DNS Server poner la que queráis, 80 58. 0. 40, por ejemplo, inicio del rango. Vamos a poner de esa 310. Vamos a colocar aquí 50 direcciones posibles. Pulsamos en almacenar, comprobamos para asegurarnos. Ahí está bien y empezamos a testear si nuestra configuración funciona adecuadamente, software, desktop, pestaña escritorio, configuración IP, DHCP, ahí tenemos nuestra dirección dentro del rango adecuado, como veis la 1.11, vamos a hacer lo mismo en este dispositivo de aquí, configuración IP, DHCP, aquí deberíamos de tener como veis 1.2, todo perfecto. Y finalmente, en este cliente, pestaña de escritorio, configuración IP, DHCP. Y ahí tenemos también la 310. En este caso, además, nos proporciona el servidor DNS, porque como veis, lo hemos configurado en este servidor. Aquí también podríamos hacerlo, de todas formas, como habéis visto y como también hemos explicado y veremos dentro de de esa configuración de DHCP, IP DHCP pool pool 1. Ahí tenemos. En principio, lo que nos ofrece Packet Tracer, como habéis visto, no podíamos introducir el nombre de dominio, pero ese DNS server sí. DNS server 80.58.0.40, por ejemplo. Pulsamos enter. Y si volvemos a desactivar el DHCP en el cliente y volvemos a solicitar, ahora además de la dirección, como veis, también nos configura ese servidor DNS, y ahí lo tenéis, fijaros que los rangos trabajan directamente en la red a la que están asignados, así que no tenemos que preocuparnos de configuración adicional para indicar que este dispositivo va a requerir la 2. Como veis, el router ya sabe que tiene que asignarle esa dirección. De igual forma a este de aquí y en la parte inferior, como ya habíamos visto, trabajando con ese servidor de HCP. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.